Buen día tengan ustedes, estimados estudiantes de la IEP El Triunfo. Siguiendo con las clases virtuales de biología, hoy continuamos viendo los representantes de este reino fungi. Nos referimos a los hongos. Para recordar algunas cosas de este reino, podemos decir que estos son organismos eucarióticos que ya presentan un núcleo verdadero o una membrana nuclear. Su membrana celular presenta quitina y también celulosa. Son heterótrofos, van a carecer de clorofila, no van a hacer la fotosíntesis. Hay saprófitos, también hay parásitos, ¿no? Saprófitos cuando descomponen la materia orgánica y parásitos cuando van a vivir, ¿no?, sobre ciertas partes de algún organismo y van a causar alguna patología. Puede tener hifas, ¿no? Y su agrupación de hifas se denomina micelio. Las hifas pueden ser cenocíticas, que las células, ¿no?, no son diferenciables y pueden ser septadas. O también se le conoce como tabicadas, que pueden ser uni o pluricelulares en ambos. Eso es lo que, ¿no?, para recordar, ¿no?, para recordar referente a las características que tienen todos los hongos. Y en la sesión anterior vimos este grupo, los zigomicetos. Este grupo de zigomicetos son hongos de aspecto ramificado. Y cuando se agrupan en colonias, forman masas algodonosas, ¿no? O sea, se van a posar sobre algún material orgánico, lo van a desintegrar y de ahí van a obtener los nutrientes. Sus hifas son cenocíticas, ¿no? O sea, no van a presentar septos y sus esporas no tiene flagelo. La mayoría son descomponedores y más habitaba en plantas o vegetales. Y algunos animales, por ejemplo, los animales acuáticos, como son los peces y los crustáceos. Su reproducción es asexual y se da por angiosporas, conidiosporas, zoosporas y aplanosporas. Y referente a su reproducción sexual, mejor dicho, por isogamia o heterogamia, o ambos, ¿no? Ese es con respecto a los zigomicetos, un poco para recordar, ¿no?, a este grupo. Y el siguiente grupo que vamos a ver el día de hoy son los ascomicetos. Este grupo que proviene del filum Ascomicota, o también se le conocen como hongos en saco, representan la plenitud de la adaptación de los hongos al medio terrestre. O sea, vamos a encontrar una gran infinidad de estos organismos en tierra firme. Aproximadamente existen 32.000 especies y 3.400 géneros. Pueden ser saprófitos, o sea, van a ser descomponedores, pueden posarse sobre materia orgánica y descomponerla. Pueden ser parásitos, o sea, van a vivir a expensas de otro organismo. Y en algunos casos pueden producir patologías o simbióticos,
Quiere decir que van a hacer simbiosis, ¿no? Con otros organismos y van a ambos ser beneficiados. Por ejemplo, tenemos las micorrizas, ¿no? Donde se va a asociar con la raíz de una planta vascular, ¿no? Y ambos van a beneficiarse. Uno le va a dar nutrientes y el otro le va a ayudar en la fijación, por ejemplo, del nitrógeno, y así poderle, ¿no? La planta fijar ese, hacer fijado ese nitrógeno, poder ser como nutriente para la planta. Y eso le va a ayudar a crecer, a la planta a desarrollarse de manera normal. Con respecto al micelio, ¿no? Bueno, sabemos que el micelio es la agrupación de hifas, ¿no? Y estas hifas presentan tabique, son septadas, pero es un grupo muy, muy característico, porque estos septos o estos tabiques son perforados, o sea, tienen, digamos, espacios, y estos espacios o estas perforaciones lo que van a hacer es permitir la circulación del citoplasma. Entonces, recordar las hifas que en su agrupación forman los tejidos y está el tipo de hifa es tabicado, pero ese tabique va a presentar perforaciones. La finalidad es permitir la circulación del citoplasma. Otra característica es que de estas ascosporas, o perdón, ascomicetos, que presentan ascosporas, ¿dónde se van a encontrar las esporas? ¿No? Y estas ascosporas, perdón, disculpen, las ascosporas son justamente las esporas. Ya, estas ascosporas se van a encontrar dentro de una bolsa, que en realidad son órganos. Ya, por eso se le llaman ascomicetos, justamente por la presencia de esta bolsa, que se llama asca. Las ascas vienen a ser, como les dije, órganos, que son en forma de bolsas y aproximadamente van a contener 8 esporas. O generalmente, ¿no? Pueden contener 8 esporas. Y estas ascas o ascos son, digamos, estructuras reproductoras. Entonces, el tipo de reproducción, cuando observemos estas ascas, es sexual. Entonces, la reproducción sexual se dan a través de estos órganos llamados ascas o ascos. Y las estructuras o los gametos reproductores, en este caso, se denominan ascosporas. Algunos son homotálicos. Ejemplo, vemos la imagen, ¿no? Donde está rodeado por esa elipsis roja. Allí no decimos homotálicos porque esta característica o esta peculiaridad es una condición, ¿no? Que este caso de tener estructuras reproductivas masculinas y femeninas en el mismo talo, ¿no? Se llama homotálicos. O sea, en el mismo talo vamos a encontrar estructuras reproductivas tanto masculinas como femeninas. O sea, en uno solo vamos a encontrar los dos las dos estructuras reproductivas. Y
heterotálicos, ¿no? Heterotálicos, o sea, seguimos de aquí, entramos acá, miren, esto nos indica que esta condición, ¿no?, es de tener estructuras reproductivas masculinas y femeninas en diferente talo, ¿no? O sea, heterotalo, por eso hetero, diferente talo, o sea, en diferente talo tiene las estructuras reproductivas. Esto se da por entrecruzamiento, la fecundación. ¿Ya? La fecundación se realiza por entrecruzamiento. A diferencia del homotálico, que se va a basar en la autofertilización. Como en el mismo talo tienen estructuras reproductivas masculinas y femeninas, entonces allí se va a dar una autofertilización. En el caso del heterotálico, la fecundación se va a dar a través de entrecruzamiento. Muy similar como lo hacen las plantas. Ahora, asexualmente, ahora vamos a hablar de la reproducción asexual. Ya, asexualmente se van a reproducir por conidios, que son esporas exógenas y asexuales de estos hongos formados en la extremidad de una hifa fértil indiferenciada morfológicamente del micelio llamado conidióforo, del cual se va a separar. ¿Eh? Entonces, observamos aquí, ¿no? Los conidios, ¿no?, son esas esporas, como dice, exógenas y asexuales, ¿no? Y van a nacer o van a producirse gracias a los conidióforos, que vienen a ser hifas fértiles, ¿no? Son hifas fértiles y estos conidios van a permitir la reproducción asexual. Ahí tenemos lo referente a la reproducción sexual. Y luego tenemos ciclo de vida. Aquí podemos observar el ciclo de vida de este grupo de ascomicetos, donde, para recordar, ¿no?, ya lo hemos visto en anterior sesión, donde se le decía, o mejor dicho, se le dice ciclo de vida cuando hay una alternancia entre la reproducción asexual y la reproducción sexual. Se representan ambos, ¿no? Por ejemplo, en este, lo que observamos aquí, ¿no?, vamos a ver esa alternancia ahí, ¿no? Tenemos los conidios, que la reproducción es asexual, y luego tenemos las ascosporas, que es reproducción sexual. Entonces, para recordar, ¿no?, que en este grupo de hongos se producen generaciones que se alternan tanto los conidios, ¿no?, que viene a ser la forma asexual de reproducción, y las ascosporas, que viene a ser la forma de reproducción sexual. Ahora, lo que observamos ahí son levaduras, ¿no? Este grupo, ¿no?, las levaduras son pertenecientes a los ascomicetos. Yeah. Y son importantes en la elaboración de algunos licores, por ejemplo, la cerveza. Y otros pueden causar
enfermedades, lamentablemente, pero más va a atacar a las plantas. Ahí, por ejemplo, tenemos el cornezuelo del centeno. ¿No? Ahí está este hongo que se va a posar sobre el centeno, que es una gramínea, ¿no? Un cereal, y va lamentablemente a atacar al fruto o a los granos. Y también tenemos al mildio, ¿no? Que es una enfermedad que les da a las plantas, y miren esa coloración blanquecina, ¿no? Y ahí nos indica que está parasitada por estos hongos, estos higomicetos. Algunos representantes, ¿no? Yo en la siguiente sesión nos vamos a enfocar, o vamos a hablar de la clasificación de los escomicetos. Esta es la parte 1. ¿Ya? Existen dentro de este grupo de escomicetos dos subclases. La subclase euascomicetos con el representante, por ejemplo, ahí tenemos a Morquella esculenta, la colmenilla, que digamos, es importante en la alimentación, es usado para la preparación de ciertos alimentos, es comestible. Y de la misma subclase, Euascomicetos, tenemos a Tuber magnatus, conocida como la trufa osneda. Esta trufa también ya la expliqué la vez pasada, que se consumía cuando en la fabricación, perdón, o elaboración del espagueti, ¿no? Allí se usa estas trufas. Y otra subclase dentro de este grupo de ascomicetos tenemos los endomicetos. Y ahí pues tenemos a la famosa Saccharomyces cerevisiae, la encargada, es importante, ¿no? En la industria cervecera, porque es, digamos, un organismo que se usa para la elaboración de la cerveza, ¿no? Entonces, esos son las dos subclases que euascomicetos y las endomicetos, que son las representativas de este grupo ascomicetos. Y muy bien, con esto hemos culminado esta sesión. No siempre no olvidar, muy importante, lo que nos indican, ¿no? De quedarnos en casa aún, todavía esto no acaba. Si van a salir, mascarilla, protector facial. Al regresar, lavarse las manos, desinfectar lo que traen, ¿no? De la calle, si hacen compras. Y también, si han tocado algo, desinfectarlo también, ¿no? Y así evitaremos, pues, la propagación de este virus. Muy bien, entonces con esto hemos culminado esta sesión, esperando, ¿no?, que todo lo que hoy se ha tocado en esta clase, al principio empezamos recordando un poco lo de este reino fungi, luego vimos el grupo de los higomicetos, un poco, recordar, ¿no? Y también hemos visto los ascomicetos y ya vimos, ¿no?, las generalidades que tiene este grupo. Muy bien, entonces con esto hemos culminado esta sesión y nos estaremos viendo en la próxima oportunidad que se nos dé. Ya saben, chicos, cuídense y nos estaremos viendo en la próxima oportunidad. Hasta luego.